Tiro al Blanco con James Amaya Albarán. Bienvenidos y bienvenidas todos y todas a Tiro al Blanco, lo dice la dirigencia comunal y política, que somos los mejores. Primer dardo, se siguen cometiendo irregularidades e injusticia y violación a los derechos humanos de los usuarios de ASME Salud y de los usuarios del Hospital de San Joaquín. Esto tiene que ver con la S Salud Pereira. Qué bueno que el doctor Cristian Herrera, que ya recién llegó, se ponga pilas, se pellizque, porque la gente va desde la 1 a 2 de la madrugada al Hospital de San Joaquín y a las 7 de la mañana o 6, 7 de la mañana le entregan 40 fichas, y el que alcanzó, muy bueno, y el que no alcanzó, tuquito. Tuquilulú, sería bueno un orden para que la gente no pierda la ida, no pierda la madrugada y todo bien como el pibe, colorín colorado. Esto se llama buen servicio y buena atención. ¿Cuándo llegará? Segundo dardo, no hay duda que si usted quiere la seguridad de su familia, pues vaya y afile su carro a Salud Car. Hola Juan, ¿problemas? Para nada Martín, una pequeña falla mecánica, pero es normal. ¿Normal? Normal es sentirse como nuevo. Saludcar Operación Colombia, para su tranquilidad somos una red nacional de talleres, la única EPS automotriz del país. Saludcar 018954-152, líderes en servicio. Viaje tranquilo, yo ya fui a Saludcar. ¿Y usted? Seguimos con Tiro al Blanco. Diego Ramos Castaño habla aquí en Tiro al Blanco sobre el tema única, exclusivamente de paz. ¿La paz está allá o está en nuestra casa? Diego Ramos en Tiro al Blanco. Bueno, primero que todo, pues tenemos que resaltar ese punto final, pues donde muy ligero se va a firmar ya un conflicto armado, la entrega o el cese pues de esas armas que van a quedar por allí recluidas, no sé en qué sitio, pero la verdadera paz yo siempre la he manifestado, es mi pensamiento, que es tener en cuenta con empleo a nuestras mujeres cabeza de hogar, a nuestros personas con discapacidad, nuestros niños y niños, nuestros adultos mayores, a todas esas personitas que hoy por hoy están de verdad en una pobreza extrema en este país. Cuando nos acordemos con mucha responsabilidad social de todos nuestros campesinos, de todas esas personas que sufren, que se acuestan sin comer, esa sería la verdadera paz. Vamos a llegar a varios municipios, porque de verdad están aclamando muchísimo que les llevemos la caravana social de Diego Ramos y comunal. Vamos acompañados más o menos de 30 vehículos, llevándoles un presente y dándonos cuenta también, escuchando a nuestros campesinos, escuchando a todos nuestros líderes comunales, a todas esas personas que de una u otra manera pues nos pueden facilitar, diciéndonos qué es lo que hace falta en su territorio, en su vereda, en su barrio. De una u otra manera es ya conocer más a fondo todo nuestro departamento para que más adelante pues podamos tener un concepto totalmente de nuestra región, mirando qué son esas grandes necesidades de todos nuestros sectores en el departamento del Risaralda. Tercer dardo. Sería muy bueno que el alcalde de los Dos Quebradenses, la FM, le dijera a los entes de control, le explicara a todo el mundo qué pasó con el contrato directo de 929 millones de pesos a una empresa que se llama Integrar Technology. ¿Será que no hay más empresas de tecnología en Risaralda, en el Eje Cafetero y en el país como para decir, vea, es este? ¿Será que está violando el manual de contratación? Doctor Fernando Muñoz, usted es de buen corazón, pero no se equivoque tanto, que los entes de control ya lo tienen acá. No los dedos quebradas, porque son acomodados, pero los nacionales no les importa nada. Cuarto dardo, Juan Carlos Valencia Montoya, el hombrecito estaba berraco,
pero berraco, berraco. Mejor dicho, que él mismo lo diga. Aquí, en Tiro al Blanco, el diputado del partido de la U. James, para este 7 de julio hemos programado un debate en la Asamblea Departamental sobre la promotora de vivienda y su proyecto La Milagrosa del municipio de La Virginia. Recordemos que es un proyecto, un programa de vivienda que es para reubicados, que llevó gente 4 años esperando la reubicación, y una vez reubicado hubo una inundación. O sea, los afectados por la inundación se volvieron a inundar en la nueva tierra. Y lo que nosotros queremos investigar qué pasó, dónde estuvo la falla, a quién le compete el error y cómo hacer para que la Milagrosa 2 no ocurra lo de la 1 y cómo ocurrió lo de la 1. Y en eso hemos mandado varias cartas a varias entidades al respecto. Una de ellas fue al doctor Luis Alfonso Echeverri, director de la promotora de vivienda, pidiéndole que nos dijera cuánto presupuesto más y que nos dijera cómo opera el patrimonio autónomo derivado de Bosque La Milagrosa, para saber cuánto manejó el precio de presupuesto, a qué entidad se le adjudicó, cómo se adjudicó, por qué valor. Pero una vez hecha la carta, recibimos una respuesta desobligante, donde nos dicen que es un patrimonio autónomo privado y que no nos pueden dar informe del recurso gastado ahí, porque la promotora, según texto de ellos, solo les compete consignar el recurso en el patrimonio. Yo me pregunto, ¿los consignan? ¿Quién da la orden de qué contratar y cómo hacerlo? Yo sé que se hace para entregarlo de manera directa, para evitar la legislación, eso lo da la ley, pero el control, el qué se hace, el cómo se hace, la veeduría le compete al Estado como entidad pública. Esta carta desobligante, donde me dicen que no dan recursos, me genera dudas. Pero le voy a pedir a la Contraloría General de Risaralda y a la Procuraduría, por favor, que me den respuesta de si esta carta está dentro del derecho legal o no, porque el 7 de julio vamos a hacer el debate con información o sin información. Quinto dardo, una pequeña pregunta, chiquitica, chiquitica, para el alcalde del municipio de Santa Rosa de Cabal. Alcalde, doctor Henry Arias, ¿quién es Misión Vida? Como para que o bien los demás y a este le tiendan la mano y este subcontrata a los que obviaron. Es como un galimatías ahí, hay un enredo, pero el alcalde sabe por qué es enredo. Pero ojo, que después de saber de ese enredo, el que puede terminar enredado es usted. ¿Aún no has pagado tu impuesto vehicular? Ven a la Gobernación de Risaralda, liquida el impuesto de tu carro o moto con cilindraje mayor a 125 y disfruta de grandes beneficios. Descuentos en Casa López, rifa de electrodomésticos, descuentos para entrar al Parque Ucumarí. Además, participa en el sorteo de un espectacular crucero para 2 personas. Que no te coja la tarde para ponerte al día en tus obligaciones. Gobernación de Risaralda, verde y emprendedora. Más información en www.risaralda.co.co. Plazo máximo hasta el 30 de junio. En el blanco, pues sí, esta vez tengo que dárselo al presidente de la República, pero más que a él, a los mismos directores de las CAR en todo el país, de las corporaciones autónomas regionales. Asistieron y en presencia del presidente se tocaron temas única y exclusivamente de paz. Y por supuesto que el doctor Julio César Gómez, director de la Corporación Autónoma Regional de Risaralda Cárder, está muy pendiente, no solamente con el tema de paz, sino con el tema del medio ambiente. Risaralda cuenta con más de 250 especies de aves en todo su territorio. La Cárder trabaja en la conservación de estas especies. Cárder, en sintonía con el planeta. Socializando los diferentes temas que encarnan y que tiene que ver esta corporación, medio ambiente y paz. Por eso la Cárder en el blanco. Por fuera del blanco, se está volviendo un problema eterno, un imponderable de padre y señor mío para toda la comunidad con Serviciudad. Cualquier documento que se solicite, se hacen los de la vista gorda. Mi mamá no me lo va a creer, da pena ir
a solicitar documentos a Servicidad. Servicidad, ¿qué es lo que está escondiendo? ¿O qué es lo que están escondiendo? ¿O qué es lo que no quieren que la comunidad se dé cuenta? ¿Qué tipo de irregularidades hay? Si yo no tengo problemas, pues yo entrego todo y listo. Y hasta luego, vida mía. Doctor Fernando da pena. Pilas con eso, que no dé pena ir a Serviciudad a solicitar cualquier tipo de derecho de petición y que no lo escondan en el cuarto de San Alejo. Tiro al blanco con el personaje del día. En el dardo invitado, Gloria Inés Molina, líder comunitaria del sector de los 2500 lotes. Hombre, primero, pontificar y magnificar lo del alcalde Juan Pablo Gallo, que le está dando respaldo a los sedes en los diferentes sectores de la ciudad de Pereira. Y ella le agradece eso al actual mandatario de los pereiranos. Gloria Inés, en tiro al blanco. Buenas tardes, mi nombre es Gloria Inés Molina, coordinadora del CD de Perla del Otún. En este momento estamos invitando a toda la comunidad para que se acerquen y se inscriban en los cursos que tenemos ofertados de sistemas, Excel, construcción de infraestructura liviana, public, servicio al cliente, mercadeo, ideas de negocios, merchandising, informática básica, talento humano, dispositivos móviles, mantenimiento de PC, de escritorio y portátiles, contabilidad y emprendimiento. Nosotros estamos ubicados en los 2500 lotes, sobre toda la avenida principal, enseguida de la iglesia. Todos estos cursos son totalmente gratis, salen certificados por el SENA. Son horarios de 2 a 6 de la tarde, 40 horas, y el de infraestructura liviana es de 6 a 10 de la noche para certificar, y de noche también tenemos Excel. Así es que quedan todos cordialmente invitados. Seguimos creciendo para ustedes y por ustedes. www.canalvealo.com o nuestro canal en YouTube y obviamente a través de las redes sociales. El que no está en la mira es porque no es visible. Hasta luego. Tiro al blanco con James Amaya Alvarán.